Rosario González, gerente general de UCM Uruguay. Bienvenida. ¿Qué se charla entre colegas en un desayuno informal cuando van a hablar autoridades? Es un encuentro muy bueno para hacer el networking. La verdad que es una oportunidad para encontrarte no solamente con los que están en la mesa, sino momentos antes y momentos después. Y después lo que tratamos un poco en la mesa es cuando se van planteando ciertos temas que son cruciales, son claves, intercambias en ese momento, digamos, qué interpretás, cómo lo ves, porque se nos da como mucha información y hay una que es más relevante para el sector y otra que no. Entonces uno se va quedando en la conferencia tratando de intercambiar qué entiende y cómo se aplica y cómo se visualiza. Y la verdad que a veces nos sentimos como muy, muy, muy empáticos en el tema y a veces como muy críticos de lo que viene, pero creo que nos permite como tener esa discusión frente a una información que está otorgando una autoridad y que nos está marcando una línea de trabajo. Entonces me parece que son extremadamente útiles para el networking y además para eso, ¿no? Tener una validación. Uno podría realmente escucharlo después, pero perdería todo el resto que es decir, ¿cómo impacta? ¿Cómo te impacta? ¿Vos cómo lo ves? ¿Esto lo ves? ¿No lo ves? Y nos vamos quedando con elementos para después profundizar. Hablando de impacto, UCM ha crecido muchísimo en estos últimos años. ¿Cómo se ha manejado en la capacitación de su personal? Bueno, para nosotros la capacitación es fundamental y creo que a esta altura, digo, somos sin la menor duda los líderes. Hemos sido los pioneros en la emergencia, ahora somos líderes. ¿Por qué lo digo? El año pasado, en noviembre, la Universidad de la República y el Colegio de Médico del Uruguay nos ha certificado como empresa que puede recertificar médicos. Entonces se viene ahora una ley que va a hacer que los médicos cada 5 años tengan que tener créditos para poder seguir trabajando como un profesional médico, y UCM ahora es una escuela que va a poder recertificar. Eso es muy bueno para la fidelización de los médicos nuestros, para seguirnos posicionando como expertos en lo que hacemos y además para el público en general. Y después ahora también con la Heart Association, que nosotros teníamos un sitio, la novedad es que vamos a hacer centro para Latinoamérica, es decir, todo el proceso de capacitación que ha tenido UCM en últimos años, realmente ahora en este momento está dando sus frutos. Rosario González, muchísimas gracias, muy amplio, muy claro y a disfrutar de este desayuno. Muchísimas gracias a ustedes por esta instancia.